cómo pasa el tiempo. Recuerdo perfectamente cuando vine aquí al Burgo de Osma por primera vez con la barraca. Hace 89 años, un 10 de julio de 1932. La cultura, el arte, las ilusiones, los sueños, los vuelos altos no son ni azules, ni rojos, ni amarillos, ni morados. Es cultura. Da igual el color que haya detrás. Lo importante es que lo hagamos entre todos, para todos, en Soria, que tiene capacidad suficiente en toda la provincia para albergar eventos como este y muchísimos más potentes. Así que, por favor, no lo tiñáis de colores. El Burgo de Osma siempre ha sido una ciudad cultural y por ello, en el momento que Tatiana llamó a Miguel, Miguel vio con buenos ojos este proyecto, me dio un toque y yo creo que el mismo día ya estábamos convencidos. Estábamos convencidos no solamente porque es un momento para apostar por la cultura, a la vez que apostamos por la cultura con este proyecto del Festival Histórico Epona aquí en el Burgo de Osma, también apostamos por el turismo y nos costó muy poco a pesar de que estaba enclavado en un verano cultural que ya estaba lleno de actividades musicales, teatrales, deportivas y todas ellas de mucho nivel. Hubiera osado decirle a usted, Majestad Imperial. Vuestra indefensión me divierte. Estas malditas fiebres se han convertido en mis peores enemigas. Ni Francisco I de Francia, ni Lutero, ni tan siquiera el impío Barbarroja. Siento que estas fiebres son las que van a acabar con el emperador. Un emperador que ya no es. Dejad al pobre corcel que descanse y tome fuerzas para la próxima batalla, que como todas, ha de ser dura. ¡Ensillad mi jaca! ¡Hacedlo por vuestro emperador! ¡Por vuestro emperador! ¡Por vuestro! Virgen Santísima, estoy llena de tierra. Sí, eso es porque habéis estado enterrada en... Impresionada me hallo ante vuestra inteligente deducción. Parece que la educación que de niños dieron en Flandes ha servido para algo. ¿Utilizáis acaso el sarcasmo? No, los locos no entendemos de sarcasmo. ¿Otra vez lo habéis utilizado? Tierra, tierra y más tierra. Mirad, aquí cae un poco de Aragón. En el codo tengo Sicilia. En las enaguas se me quedó Flandes, cómo no, y en la cabeza Castilla, y cómo no, en el pecho.